Sistema Informativo Darío Noticias. Vamos a continuar con la información porque la Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. 89.3, calidad que se escucha. Darío Noticias. Amigos, ¿qué tal? Buenos días desde los estudios centrales de Radio Darío, en algún punto de Nicaragua. Les saludamos para llevarles las informaciones de este día correspondiente a nuestro espacio informativo Noticias en la Mañana de este día lunes 20 de mayo del año 2019. Les saluda como siempre Francisco Torres Tapia y a nombre de todo el equipo que hace posible esta producción les damos las gracias por acompañarnos a través de esta plataforma Radio Darío 89.3. Iniciamos con las informaciones de este día. En los próximos 15 minutos, durante los funerales, el preso político asesinado en La Modelo, el señor originario de Matagalpa, Eddie Antonio Montes Preslin, la policía acosó en todo momento a cada una de las personas que asistieron a los funerales del señor Montes. Hemos recopilado las principales imágenes y se las presentamos en el siguiente video. Estamos siendo invadidos. Estamos siendo invadidos. Los nicaragüenses debemos conocer de nuestro himno nacional el Ya no ruja la voz del cañón. Pero sobre esto, el padre que ofició la misa en honor a la memoria del señor Eddie Antonio Montes Preslin en Matagalpa dijo que el cañón sigue rugiendo en nuestro país por el asesinato de este nicaragüense que murió asesinado, o corrijo, pues murió asesinado en La Modelo la semana pasada. Veamos o escuchemos mejor sus palabras durante la homilía. Darío Noticias. Oí que cantaban el himno. A mí estoy, ustedes saben que ya es viejo uno, todo me enredo y todo me pierdo. Pero dice, ¿verdad? Ya no ruge la voz del cañón. Si no se ha callado, ¿a qué hora fue que se cayó este cañón? Ese cañón sigue cañoneando a los hijos de Nicaragua, a todos. Ya no ruge la voz del cañón. Claro que está rugiendo el ogro. Claro que sí. Claro que sigue rugiendo. Ni se tiñe con sangre de hermano. ¡Ja! ¡Ja! No se tiñe con sangre de hermano. ¡Qué sinvergüenzada! Yo creo que el himno no lo deberíamos de cantar por algún tiempo, hasta que seamos realmente una Nicaragua como Dios nos hizo, libre. Una Nicaragua. Los presos políticos del sistema penitenciario Jorge Navarro, La Modelo, en Tipitapa han compuesto una canción a capela
para la memoria del señor Eddie Antonio Montes Presley. A continuación, en Noticias en la Mañana, dejamos una recopilación de imágenes sobre él y la canción que han compuesto los prisioneros políticos. Estando encarcelados en la Modelo, los presos políticos azul y blanco, llegó un escuadrón militar orteguista y fusiló al señor Eddie Montes. Ante tal crimen, nosotros decimos: ¡Eddie Montes! ¡Presente! ¡Eddie Montes! ¡Presente! Hoy de nuevo he llorado al ver caer a un compañero y que su vida entregó por Nicaragua, exigiendo democracia, justicia a su nación. Hoy de nuevo he llorado al recordar que me decía: hijo, ven que me pegaron, y hoy más estoy cansado al ver tanta injusticia y crueldad de un tirano que Eddie Montes ha matado. Predicador, estás con Dios, a su lado recibiendo de su amor. Libertador, gran amigo, pronto volveré a jugar contigo al home. Digno ejemplar de valentía y de unión, a tu pueblo demostraste que luchabas desde antes por ver a tu país crecer. Hoy deseo abrazarte, y aunque pase el tiempo siento que no dejaré de pensarte. A esta causa te sumaste, en el pasado año cuando mataban a estudiantes. ¡Eddie Montes! ¡Presente! ¡Eddie Montes! ¡Presente! Darío Noticias. Para quienes se acaban de conectar a esta hora, la canción que escuchaban hace algunos segundos es una composición de los prisioneros políticos en nuestro país, en el sistema penitenciario Jorge Navarro, dedicada a la memoria del señor Eddie Antonio Montes Presley, preso político, asesinado la semana pasada en nuestro país, en este centro penal. Y de esto pasamos con el anuncio que ha hecho la Organización de los Estados Americanos a través de su sitio web, quien el día de mañana, a través de su Consejo Permanente, estará considerando la situación de Nicaragua. A continuación vamos a ver un anuncio de prensa que ha hecho la OEA, en donde informa que estará considerando la situación de nuestro país mañana martes 21 de mayo. El anuncio dice lo siguiente: el Consejo Permanente de la OEA considera situación en Nicaragua. El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, OEA, se reunirá en una sesión extraordinaria el martes 21 de mayo a las 14:30, hora del este de los Estados Unidos, en el Salón Simón Bolívar de la sede de la OEA en Washington, para considerar la situación en Nicaragua a solicitud de la misión permanente de Canadá. Consulte el orden del día. Con respecto a esto, la reunión será transmitida con interpretación en distintos idiomas. El Consejo Permanente estará abordando o considerando la situación de Nicaragua mañana martes 21 de mayo. La hora de Nicaragua sería a partir de las 12:30. Nosotros les invitamos a que nos sintonicen. Estaremos transmitiendo esta sesión que estará llevando a cabo el Consejo Permanente de la OEA, en donde indica que estarán considerando la situación en nuestro país. Y con esto vamos a pasar a lo que
ha dicho el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el brasileño Paulo Abrao, quien ofreció una entrevista para el diario El País. Y en sus declaraciones ha sido fino y puntual en decir que el gobierno de Nicaragua depende de una policía política. Voy a leer algunas palabras de su declaración al diario El País, que dice lo siguiente: el brasileño Paulo Abrao es visto como un héroe en Nicaragua, gobernada con mano dura por el ex guerrillero sandinista Daniel Ortega. Abrao y otros expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA aterrizaron en el país hace un año para documentar las violaciones perpetradas por el régimen nicaragüense en el marco de la represión. De acuerdo a Abrao, advierte lo siguiente: le preguntaron que si considera que ha empeorado la situación de derechos humanos en Nicaragua desde que la CIDH fue expulsada en diciembre. Su respuesta fue la siguiente: es claro que las formas de represión han cambiado. Obviamente se puede decir que ha bajado el número de víctimas fatales. El gobierno ha retomado el control. A su vez, hay un ambiente de intimidación. Ha habido una disminución del número de protestas en el país, pero esto no significa que la represión haya bajado. Además, se le preguntó lo siguiente: ¿esta situación es para ustedes la crisis más grave de derechos humanos en el continente? Abrao respondió que hay en la región situaciones muy complejas y la comisión está recibiendo un incremento de denuncias de violaciones de todos los países. Pero Nicaragua se constituye como una situación generalizada de violaciones a los derechos humanos, apenas comparable con lo que pasa en Venezuela. Le preguntaron además qué pueden hacer los países más allá de condenar. ¿Hasta dónde puede llegar la comunidad internacional en la defensa de los derechos humanos? Su respuesta de Abrao ha dicho: la comunidad internacional tiene instrumentos fijados en el derecho internacional. Hace dos días, la Comisión ha acudido a la Corte Interamericana en San José, Costa Rica, para solicitar que se tomen medidas provisionales en defensa de los detenidos políticos. Lo que esperamos es que la Corte pueda proceder con la decisión de que obligue a Nicaragua a la cancelación definitiva de las detenciones. Y por último, le preguntaron que qué debería pasar acerca de los procesos abiertos contra las personas que han sido detenidas en el marco de las manifestaciones y la represión en Nicaragua. Abrao dijo que estos procedimientos son arbitrarios, se generaron como una manera de intimidar y desmovilizar el derecho legítimo a las protestas y retomar el control territorial del país a punta de la fuerza. Son declaraciones de Paulo Abrao, quien además ha agregado que el gobierno de Nicaragua se mantiene a través de una policía política en nuestro país. Y por último, desde el 17 de mayo, Zaida Hernández había desaparecido en Managua. El tema había sido importante porque la policía se había comunicado con la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, alegando que en ninguna estación de policía en Managua se encontraba Zaida Hernández. Tras la presión mediática, la presión también que generó la comunidad internacional a través de organismos como la OEA, la CIDH, la Embajada de los Estados Unidos y el mismo secretario de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, ayer en la tarde-noche, Darío Noticia, sujetos que se presumen sean paramilitares lanzaron a Zaida Hernández en las cercanías de la Catedral de Managua. Mientras ustedes se pueden ver algunas imágenes de Zaida en el interior de la Catedral de Managua, pueden ver las marcas en sus manos donde tenían amarrada a Zaida Hernández y que hasta hoy pues se encuentra bien, aunque ni ella ni su familia han declarado o han brindado declaraciones a los medios de comunicación sobre cómo ocurrió la captura, en qué lugar la tenían, de qué forma la intimidaron o amenazaron y quiénes fueron los sujetos que la tuvieron desaparecida desde el 17 hasta ayer domingo 19 de mayo.
De esta forma nosotros estamos terminando este bloque de 15 minutos de información, al que llamamos Noticias en la Mañana de lunes a viernes, que usted puede ver siempre a través de Radio Darío 89.3. Sin antes o antes de despedirme, quiero saludar a quienes, como cada mañana lo hacen, en sintonizar esta emisión informativa: Máximo Roncoleta, a Bar López, a Vilma Maradiaga, quien nos saluda cada día, a Evelyn Sosa, José Celedón, a Marvel Bow y a Denis Roque. Muchas gracias y saludos para cada uno de ustedes. Me despido. Les ha saludado o les ha informado Francisco Torres Tapia, y siempre hay un equipo que está trabajando para ustedes para llevarles las informaciones de todos los días. Solo me queda desearles que tengan un excelente inicio de semana. Darío Noticias. Sistema Informativo Darío Noticias. Vamos a continuar con la información porque la Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. 89.3, calidad que se escucha. Darío Noticias.